Comenzamos semana y la comenzamos con una fiesta portentosa, iluminada por este bello evangelio que vamos a escuchar. Del evangelio de San Juan, capítulo 3, de los versículos 16 a 18. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Señor Jesús. Una de las preguntas interesantes que me han hecho, me la hizo alguna vez en una reunión de jóvenes un muchacho. Simplemente me dijo esto, me dijo: cura, yo creo en Dios, ¿sí? Yo estoy seguro que Dios existe, lo acepto. Pero no entiendo una cosa, a mí, ¿en qué me afecta en mi fe, en mi vida? ¿Qué me afecta que me digan que Dios es una sola persona o son tres personas? ¿Qué cambio tiene eso? ¿En qué me afecta la vida? Buena pregunta, ¿verdad? Una buena pregunta, pero que es muy difícil de darle una buena respuesta. ¿Por qué? Porque es nada más ni nada menos que hablar del misterio inmenso, del misterio de Dios, del amor de Dios. Pues, ¿cómo les parece que sí tiene mucho que ver? Porque la Sagrada Escritura dice en el Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, quiere decir que yo soy imagen de Dios. Pero para yo ser una buena imagen, necesito saber entonces quién es Dios, cómo obra Dios para ser una buena imagen de Él, ¿verdad? Y resulta que, ciertamente, hoy la palabra de Dios nos enseña que Dios es tres personas, una sola persona en tres personas verdaderas. Y nos dice: tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo. Porque el Padre envió a su Hijo para juzgar al mundo. Y luego el Hijo envía el Espíritu Santo. Eso quiere decir que Dios se presenta entonces como tres personas, pero que son una sola naturaleza. Son tres personas distintas, un solo Dios. Así yo diría, como esta hermosa, este hermoso arreglo, ¿no? Que tiene entonces un buen florero, unas buenas hojas y una hermosa flor. Tres diferentes, pero forman una unidad. Dios, tres personas en una sola naturaleza. O sea, Dios es familia, Dios es comunidad. Y mira cómo me afecta eso, porque si yo quiero ser imagen de Dios, yo tengo que aprender a ser, ¿qué? Comunidad. O sea, yo no puedo decir, bueno, Dios es uno, entonces basta con que yo simplemente obre solo, no me importan los demás no me interesan. Si yo pienso así, estoy negando el Dios cristiano, el Dios revelado. El Dios cristiano es comunidad, es familia. Por eso, si tú y yo queremos ser imágenes de Dios, tenemos que ser, ¿qué? Comunitarios, familia. Por eso el cristiano que cree en Dios debe también hacer siempre un acto de servicio a los demás. Debe servir a los demás con amor. Debe estar siempre enviado a los demás. Por eso, hoy, fiesta de la Santísima Trinidad, recordemos lo que nos dice el Papa Benedicto. Dios es Creador y Padre Misericordioso. Es Hijo Unigénito, Eterna Sabiduría. Y es Espíritu Santo que lo mueve, el cosmos y la historia hacia el final. Que nosotros entonces hoy
entendamos que Dios es maravilloso, que nos hizo a su imagen y que por lo tanto debemos ser familia, comunidad, buscar siempre la unidad, el amor, para que siempre reunamos, nunca dividamos. Que nos bendiga la Santísima Trinidad hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.